Hola, de nuevo estamos con todos vosotros, pero ahora desde una crepería que acaba de abrirse en Ibiza, también en Marina Botafó. Estamos con Jerome, que es el cocinero que hace unas crepes increíbles. Ahora nos va a enseñar cómo. Las hemos probado. Y deciros que esta crepería es de Silvia y Adam. Silvia es de París, lleva muchos años desde que nació visitando la isla. Adam es de Bretaña, de esta región tan emblemática, y ambos han decidido instalarse en Ibiza, con lo cual vais a tener la gran suerte de ver en directo cómo se hacen crepes con materiales que traen directamente desde el área que os decíamos de Bretaña. Buenas tardes, Jerome, muchas gracias. Buenas tardes. Queríamos que nos contaras un poco los ingredientes y el trigo con el que haces estas crepes, que creo que, como decíamos, vienen de Bretaña y son totalmente distintos. Sí, claro. El trigo es un semicompleto, se llama de sarrasa, que es muy típico de Bretaña. Eso es para la masa salada, digamos. Y después hay la masa con azúcar para hacer las crepas dulces, que eso se llama fromo, y que también vienen directamente de Bretaña. Perfecto. Pues cuéntanos, queremos ver todo el proceso que tú realizas para poder tener una crepe. Bueno, todo el proceso. Ya trabajamos con eso, que en castellano no sé cómo llamarlo, como... Es una plata para cocina, sí. ¿Sí? Eso, que aquí se tira la masa, bueno, hay un gesto muy especial que hay que tener, pero eso hay que trabajarlo. Y bueno, todo eso se hace directamente aquí, y después hay muchos ingredientes, como puedes ver, se puede poner de todo. Muy bien, pues nosotros, tú trabaja tranquilo, que te vamos mirando y ya te vamos haciendo, cuanto podamos, alguna pregunta. Vale, perfecto. Vamos. Jerome ha preparado la plancha y ahora va a... Como estáis viendo, a preparar tres crepes de degustación, tres crepes pequeñas, con este trigo traído de Bretaña, que es una mezcla de trigo con un porcentaje muy elevado de trigo negro. Además, Jerome, es una comida muy sana. Es súper sana. Sí, el trigo viene de Moulinos, directamente como decía, de Francia, que es biológica, así sí, es muy sano, muy completo. O sea que comeremos muy bien y además una alimentación sana. De mantequilla. Esta es una mantequilla especial, ¿verdad, Jerome? Sí. Es una mantequilla con mantequilla, sal. Mantequilla así salada. Sí. Es una mantequilla salada que también nos contaban que la traen directamente desde Bretaña. La ha puesto en las tres crepes y ahora vemos cómo está poniendo emmental, que es rallado emmental. Por supuesto, es importante preparar los ingredientes antes. Jerome nos comentaba que le gusta tener todo preparado para poder hacer la crepe, cocinarla con tranquilidad, que es la base del arte culinario. Ahora estás poniendo, Jerome, champiñones, ¿no? Sí, son champiñones, un poquito de perejil, ¿cómo se dice? Perfecto, perejil. Sí. Sí. Ahora con esta es la vegetariana, que lleva ratatouille, bueno, todo eso, todo de casa, con verduras de la isla. Esto es importante, hay que decir que así como el trigo y la mantequilla son productos que traen desde Bretaña, como otros ingredientes que tienen y utilizan, todo lo que son verduras son frutos origen de aquí de la isla. Habéis visto que ha puesto champiñones en dos de ellas, en otra berenjenas,
Y ahora está friendo el bacon. Esto es salmón, ¿verdad, Jerón? Esto es salmón, sí, sí. Jerón hace un ratito nos decía que estaba un poco sorprendido porque no lleva un mes todavía en la isla y hoy ya le han dicho, está aquí un programa de televisión, vamos a hacer una receta en directo de estas crepes y aquí estamos, con Silvia, Adam y Jerón. ¿Qué es esto, Jerón, que vas a poner ahora? Es una nata, una buena salada que lleva limón, ¿sí? Y la ciboulette, que es una cibollena. Cibollena, sí. Que voy a poner así. Dependiendo del tipo de crepe, en unas pondrás unos ingredientes. Claro, eso claro. Va más con el pescado, como el salmón, por ejemplo. Perfecto. Aquí podéis ver la pinta y nosotros podemos decir que las hemos comido hoy y realmente están espectaculares. Así que ya sabéis, la vida en rosa en Marina Botafoc con Jerón de cocinero y Silvia y Adam como huéspedes realmente encantadores. ¿Esto, Jerón, qué acabas de poner? Eso es un balsámico de Modena. ¿Modena? De Modena. Pero quiere calentar un poquito para que sea más concentrado, ¿sí? Y así es más, es así por la decoración. Perfecto. Artes culinarias y arte directamente de la Bretaña. Aquí está, capas. Sí. Bueno, ya está listo para comer. Pues, Jerón, muchísimas gracias, ha sido un placer, te deseamos la mejor de las suertes en Ibiza y te vamos a pedir, por favor, unas palabras para todos los seguidores de Hoy Cocina, de Hoy Online. Ah, bueno, que mira, que os esperábamos, que venís a comer de las crepes y que vamos, que bueno, que se puede hacer de todo, que podéis venir, que sea salado o con azúcar, y bueno, que venís, que sois bienvenidos. Pues muchísimas gracias a ti y desde aquí también dar las gracias a Silvia y a Adam, como os decíamos, que bueno, se sienten muy a gusto en Ibiza y nosotros seguimos disfrutando de ella, hemos disfrutado de estas crepes y dedicaros a vosotros esta tarde culinaria. Gracias.